Este día 21 de mayo recordamos el nacimiento y vida de Martha Toren. Nació el 21 de mayo de 1925, falleció el 19 de febrero de 1957. Martha Toren fue una actriz de teatro y cine sueca de la década de 1940 y 1950. Su niñez es anodina, aunque se vio empañada por la pérdida de su hermana a una edad temprana y el divorcio de sus padres. Se le describe como una chica sensible que sueña con convertirse en actriz, pero su deseo de actuar también se equilibra con su timidez. El padre de Torén, Helge Torén, fue un oficial militar sueco y durante 3 años fue secretaria en la Oficina de Guerra sueca durante la Segunda Guerra Mundial. Se casó con el director y escritor de cine estadounidense Leonardo Berkovici el 13 de junio de 1952 en una ceremonia sencilla a la que asistió su padre, Helge Torén, en la oficina de registro en Kloster, Suiza. En ese momento él tenía 44 años y ella 26 años. Su romance de larga data fue uno de los secretos mejor guardados de Hollywood. Después de un breve viaje de luna de miel a Suecia, se instalaron en Roma. En 1953 tuvieron discusiones, ya que Berkovici se enfadó por su continua ausencia en la realización de películas en Europa. Dio a luz a su hija Cristina Berkovici, nacida en Roma el 20 de abril de 1953. Fue parte de la vida e historia de Martha Torén en el aniversario de su nacimiento, este día 21 de mayo.